Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jugador de Puebla es buscado por Tigres, Pachuca y Toluca. Puebla pide 8 millones de dólares. Tras la salida de Nicolás Larcamón del Puebla, varios jugadores han optado por dejar la Angelópolis, como fue el caso de Federico Mancuello y Jordi Cortizo, que recientemente se despidieron del club. Sin embargo, estas no serían las únicas, ya que uno de sus pilares en la defensa tomaría el mismo rumbo, Maximiliano Araujo, quien es pretendido por varios clubes de la Liga MX y de la MLS. Sin embargo, para hacerse de los servicios del zaguero charrúa van a tener que abrir la cartera, ya que el cuadro de la franja no lo va a dejar partir de manera sencilla. Según reportó David Medrano, comentarista de TV Azteca, hay tres clubes del fútbol mexicano que se están peleando a Maxi de cara al torneo Clausura 2023. Se tratan de Pachuca, Tigres y Toluca, quienes desean reforzar su parte baja con el uruguayo. No obstante, para hacerse de sus servicios van a tener que pagar 8 millones de dólares por él y tendrán que tomar una decisión rápida, ya que también se reportó que en el fútbol de Estados Unidos lo buscan. Aunque fueron los felinos los que hicieron el primer acercamiento, ahora son los tuzos los que empujan fuerte para llevarse al uruguayo, el cual no saldrá nada barato de la franja, debido a sus grandes torneos. Pese a que en el pasado dos de los clubes llamados grandes mostraron interés, Maximiliano Araujo, actualmente ni América ni Cruz Azul han ofertado por el zaguero uruguayo. Y por el alto costo que le han puesto en el Puebla, puede que no lo intenten, ya que es bien sabido que Águilas y Celestes han dejado de apostar por fichajes muy caros. Por otro lado, Toluca FC despediría a Nacho Ambriz para que llegue a selección mexicana. Ante la inminente salida de Gerardo Tato Martino de la selección mexicana a partir del 1 de enero, la Federación Mexicana de Fútbol ya está trabajando en la elección de su nuevo director técnico para encarar el proceso del Mundial Unidos 2026, teniendo agendado el nombre del estratega de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Nacho Ambriz, uno de los candidatos más fuertes para tomar el cargo. De acuerdo al reporte del periodista Carlos Cartagena, Nacho Ambriz podría dejar la dirección técnica de los Escarlatas y, contrario a lo que se rumoró en días pasados, esto no se daría en malos términos o por cambios estructurales en el equipo mexiquense, sino porque el estratega pasaría a ser el seleccionador de México. De acuerdo a la fuente mencionada, Nacho Ambriz tiene altas probabilidades de ser el nuevo director técnico de la selección mexicana, pues cumple con el perfil que en la FMF se está buscando, además de ser del agrado de varios de los directivos que tomarán la decisión de quién será el próximo seleccionador. Atención, Uno de mis gurús me dice que podría darse la salida de Nacho Ambriz, pero no precisamente por lo que muchos piensan, por esa final ni mucho menos, sino porque es un candidato a dirigir a la Selección Nacional de México después lo que ha sucedido en la Copa del Mundo con el Tata, aseguró Cartagena. El reportero no descartó que pudiera haber otros candidatos fuertes sobre la mesa, pero apuntó que Ambriz es de los que más peso tiene entre los candidatos, por lo que no sería nada raro que le dieran el banquillo del Tri. Sé que hay candidatos que han aparecido, mediáticos, pero este gurú me dice, atención con Nacho, que tiene peso, es del gusto de algunos de los directivos, así que no extrañaría que Toluca le diera su cuarto director técnico a la Selección Nacional, apuntó. En caso de darse la llegada de Ambriz al Tri, este sería el cuarto entrenador que los choriceros ceden a la selección mexicana, pues ya lo hizo con Enrique Mesa, Ricardo La Volpe y José Manuel Chepo de la Torre, aunque solo el argentino tuvo un buen paso con el equipo azteca.